Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Nuestra celebración es una respuesta positiva al Señor y una acción de gracias. El Señor lo llena todo y por eso es imposible huir de su presencia. Y con su presencia, todo adquiere una dimensión sagrada y reconfortante. Ahora damos inicio a esta celebración cantando con alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Bienvenidos al Ministerio de Música Junta de Yahvé. También nos acompañan varias personas del grupo de rezadores de Radio Paz. Así que unidos oramos por la paz del mundo y pedimos al Señor que nos dé su gracia, fortaleza y misericordia. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo nuestra fragilidad, pidamos al Señor su clemencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oramos al Señor para que nos ayude en la práctica de las buenas obras. Dios Todopoderoso y Eterno, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas.
Somos hijos de la carne, define San Pablo, y de ahí se derivan frutos de pecado. Somos al mismo tiempo hijos del Espíritu, del que se derivan obras espirituales. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprenden, tienen buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Cualquier manifestación de religiosidad montada sobre exterioridades carece de valor ante Dios. Dios es amor y no puede ser adorado más que en espíritu.
espíritu de amor, nunca bajo apariencias. Cantemos el aleluya antes de la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en la calle! ¡Ay de ustedes, que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo! Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo esto, nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ¡Ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con el dedo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Por tu palabra que es bálsamo de vida, gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Las lecturas de hoy son retantes. Jesús no se casa con nadie. Él lo que está haciendo es arremetiendo contra los líderes de su tiempo que no practicaban la caridad ni la misericordia, sino que era la ley por ley, solamente porque ellos querían estar por encima de otros y descuidaban la unidad, el amor, la caridad, la misericordia, y se quedaban solamente en pequeñeces. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que no se puede descuidar ni el observar los mandamientos de Dios, ni descuidar la caridad, el amor, la justicia hacia los demás, sino que tiene que ser todo englobante y por lo tanto que sea todo lleno de gracia y bendición, que sea entonces caridad para todos, justicia para todos, misericordia para todos. Lo que presenta aquí entonces es que la apariencia no es lo que importa, sino el corazón. Hay personas que quieren tener apariencia religiosa, pero por dentro están huyendo de violencia, resentimientos, odios y venganzas. Sé que en Latinoamérica, por ejemplo, hay asesinos y traficantes que primero van a la iglesia a presignarse y pedirle a Dios que les proteja y después van a matar a la persona. Eso no es religiosidad, eso es apariencia. Es el corazón lo que importa. Hay que transformar ese corazón para que no quiera matar a alguien, ni quiera afectar a otras personas negativamente, ni quiera tener venganza con nadie, sino que haya paz, perdón, misericordia, alegría, unidad y caridad. Más todavía, los ay de Jesús que presenta Lucas aquí, está hablando contra la estricta observancia del judaísmo de su tiempo, donde se quedaban solamente en lo superficial, algunos para mostrar que tenían
fe y credibilidad en el Antiguo Testamento o en las leyes del Antiguo Testamento, utilizaban lo que parecía un dado en la cabeza que tenían las inscripciones de los mandamientos o muchos flecos alrededor de la túnica interior que utilizaban para demostrar que tenían mucho sentido de fe. Pero eso no era la fe que Dios quería ni la fe que Jesús buscaba de las personas, porque era una apariencia, pero por dentro tenían odios, rencor, resentimiento y sentido de ser ácidos los unos con los otros y falta de entendimiento y de caridad. Jesús lo que está presentando es la nueva ley del amor, de la misericordia, de la esperanza, del consuelo, de la alegría, a la cual Pablo se refiere en la lectura a Gálatas. Ya habiendo pasado un tiempo luego de la muerte de Jesús, se va desarrollando el sentido de lo que significa la ley judía versus lo que es el corazón de Jesús. Y lo que presenta aquí Pablo es que no se puede estar en la falsedad de la carne, porque la ley por ley puede hasta justificar cosas de la carne. Y lo que nos presenta entonces aquí Pablo es que hay que evitar lo que son los pecados de la carne o los frutos de la carne, la fornicación, que son los actos sexuales sin estar casados y demás, y de cualquier otra forma que hoy en día quieren promover y aprobar como si fuese cualquier cosa. Las de impureza, que implica también hasta pensamientos impuros, libertinaje, idolatría, hechicería, de eso hay muchísimo hoy en día en miles de formas, enemistades, contiendas, hay gente con riña, con envidia, con rencores, con rivalidad, partidismo, pobre de los políticos, sectarismo, discordias, hechicerías, orgías, etcétera, etcétera. Está describiendo no solamente los pecados de su tiempo, sino los de hoy en día. Hoy en día quieren legislar para justificar todo eso como si fuese nada, alabando lo malo, glorificando lo malo y haciendo creer que lo malo es bueno. Eso no es así. Aquí bien claro dice Pablo que quienes practican eso, si no se arrepienten, si no cambian de vida, si no tienen una conversión profunda, no irán al reino de los cielos. Por lo tanto, Pablo está claro y contundente, igual que Jesús, tampoco se casa con nadie. Y la iglesia no puede casarse tampoco con ideologías que sean pro aborto o a favor de todo lo que tenga que ver con desenfreno sexual y que tenga que ver con lo que sea quitar los mandamientos o quitar la Biblia o quitar a Dios. Se nos invita entonces a nosotros vivir en la gracia de Dios, en su presencia. Y claro, nos dice Pablo que podemos vencer todos esos pecados con la gracia de Dios. Pero ahí está el problema. Muy pocas veces la humanidad busca a Dios o busca la gracia de Dios o se mantiene en oración. Se van más por lo más finito, por querer los placeres. Es ahora con la pandemia y con la reclusión. Una vez se abre la puerta de reclusión, vuelven a lo mismo como si nada otra vez, como si no hubiese pasado nada y como si no hubiese ningún COVID-19. Se nos invita entonces a nosotros reflexionar. Alguien me decía, padre, ¿qué se necesitará para que se convierta la gente? Yo le dije, mire, la encíclica del Papa, muy bonita, sobre que todo el mundo se lleve bien y sean buenos amigos y no haya riñas, rivalidades ni guerra, está preciosa, pero eso no va a quitar lo que hay. Se necesitarán muchas pandemias y muchas calamidades, a ver si doblegan el orgullo y pueden decir, Señor, ten misericordia. Porque la gente, en su mayoría, no se acuerda de Dios hasta que le aprieta el dedo gordo del pie. Pues hay gente que hay que apretarle el cuerpo completo, parece, para que se encuentren con Dios, porque no se arrepienten. Su orgullo es más grande que todo lo que puede haber alrededor. Y eso es lo que está hablando Pablo precisamente aquí, que hay que bajar los orgullos para encontrarse con Dios. Hay que bajar las rivalidades, los odios, la maldad, los pensamientos negativos para encontrarse con Dios, de tal manera que nos encontremos con nosotros mismos también y por ende nos encontremos con el hermano como gente que cuenta, que vale y que es alguien y no como contrincante en un ring de pelea. Desgraciadamente,
con lo que ha sido la reclusión y con lo que es el miedo en la pandemia, hay personas en hogares, en grupos y comunidades que se encuentran como si estuviesen en las esquinas opuestas del cuadrilátero con los guantes puestos. Y dime qué te voy a decir. Entonces se nos invita a bajar los puños, a nosotros poder vernos como gente que Dios ama y a orar para que el Señor sane el corazón, sane las rivalidades, sane las heridas, sane el interior, sane lo negativo que nos esté presionando, porque el enemigo utiliza todo esto para que la gente se aleje de Dios, se aleje los unos de los otros y se traten como si cada cual fuera un COVID-19. Por lo tanto, necesitamos la presencia del Espíritu Santo que nos llene, la presencia del Espíritu Santo que nos renueve, la presencia del Espíritu Santo que nos interpele y que nos sane, para que podamos ver que Dios es el que nos va a dar la salvación, no la carnalidad, no el quedarse con los desenfrenos humanos, no falsas promesas de vacunas que pueden tener más enfermedades que lo que sanan, no el creernos que somos super mujer, super hombre, super todo, sino el poder reconocer que Dios es el super. En radioafición, cuando uno transmite, yo estudié eso, cuando uno se refiere a Dios, uno le llama como, o se refiere a él como el super super, el que está por encima de todo, por encima del wifi, por encima de la frecuencia, por encima del internet, por encima de toda autoridad, por encima de cuanta ciencia, por encima de todo lo que existe. Y tenemos que ver entonces a Dios como aquel que viene a alegrar el corazón, a sanar la vida, a purificarnos, a transformarnos, a llenarnos, a sanarnos. Y se nos invita a reconocer que es con los frutos del Espíritu que tenemos que vivir y que podemos nosotros respirar y que podemos nosotros compartir. Es con el amor. Y el amor no como el eros o la carnalidad, porque eso es falso amor y hoy en día falso amor desordenado. Es el amor que Dios viene a traer, que es el amor de caridad, de respeto, de trato digno, de tener dignidad, de tener sentido de amor, de afabilidad, de alegrarnos, de compartir como hermanos los unos con los otros. De tal manera que podamos vernos como gente que Dios ama. Según nos decía el guía cuando estuvimos en Tierra Santa, el amor a que se refieren en la Biblia y el amor a que se refieren en hebreo es Habib o Habibi, y significa un amor fraterno de encuentro de hermanos, nada de desenfrenos como nos dice aquí Pablo o como pretende el mundo de hoy, sino es un amor de compartir como gente digna de ser amada porque Dios nos amó primero. El fruto que nos presenta aquí también es la alegría. El enemigo puede imitar la alegría, pero solamente tiene Dios la alegría verdadera y solamente Dios tiene el amor verdadero. La paz que nos da Cristo con su Espíritu Santo es la serenidad y la seguridad, el temple, que en medio de la tormenta podemos estar tranquilos. Por lo tanto, en medio de la pandemia, pidamos a Dios que nos dé su paz, presencia y misericordia para que tengamos seguridad y confianza en medio del dolor, del estupor y de los miedos que nos rodean. El fruto del Espíritu de la comprensión nos invita a ver la necesidad de la otra persona y comprender su dolor y tratarle desde el dolor que tiene para ayudarle a crecer, a sanar y a superar, en vez de darle por la cabeza con cuatro palos. Por lo tanto, también se nos invita al fruto de la servicialidad. Significa el poder servir. Hoy hay mucha gente que espera que le sirvan y que le den y que le hagan todo, pero que no hacen nada por nadie. Y eso a veces viene porque en los mismos hogares, a veces los papás piensan que son super papá, super mamá y le hacen todo para que no pase trabajo. Y no saben que le están desempoderando, por no decir la palabra de la calle, porque le crían como vagos de siete suelas y no hacen nada. Llegan a los 17 años y la mamá dice, ¿por qué no me ayudas en esto? Ay, porque tú no me dejas hacer nada. Entonces, no quiere hacer nada porque se siente desmejorada o como que no le han tenido en cuenta.
Hace falta crecer no solamente en estima, en seguridad, hay que crecer en capacidad de servir, porque cada cual tiene que tomar manos a la obra de ser instrumento de gracia y bendición para con los demás y servir al necesitado, servir a la familia, servir en el vecindario, servir a la iglesia. Hoy en día hay falta de servidores, porque hay actitud de que me den todo y no dar nada. Y hay gente que va a misa y se sienta como un espectador con los brazos cruzados a ver lo que pasa, a ver lo que dicen. O desde la casa en sus hogares, si me estás escuchando, están con la taza de té a un lado, viendo la revista y mirando la misa. Mira, pon tus 5 sentidos en la misa y olvídate del café y olvídate de la revista y de la novela. Pídele al Señor que te ayude a concentrarte en las cosas de Dios, para que entonces tu vida sea de lealtad a Dios completa, tengas mejor concentración en su amor, que haya en tu corazón bondad para darte a los demás y sentido de lealtad a Dios, fidelidad a Dios. A menudo eso se está perdiendo porque el mundo exige que seas fiel al mundo y quiere ahogarte con las cosas del mundo, con canciones, con películas, con todo lo que tenga que ver con fiestas y demás. ¿No cogieron hace poco en una barra a médicos y abogados y turistas y tuvieron que desalojar el lugar y se estaban escondiendo en los closets, en la cocina y debajo de donde pudieran como cucarachas? Pues entonces necesitamos cambiar las actitudes de la carne por las actitudes de Cristo Jesús, que nos llama a la lealtad a Dios. Ser fieles a Dios, ser fiel a su palabra, ser fiel a su ley, es que podamos ser justos y misericordiosos los unos con los otros, pero que hagamos lo que es prudente por la salud nuestra y la salud de los demás. Eso implica también no poner la música tan alta. Yo donde vivo, a cada jato es una caravana de música alta de simplemente desorden puro. No están protestando por nada, están simplemente desordenando. Desgraciadamente, hay personas que piensan que le están regalando música a los demás poniendo cosas que son desmerecedoras de la dignidad de la mujer y de la dignidad humana. Se nos invita a tener más sentido de amabilidad. Eso se está perdiendo. Antes había modales y se trataban con caridad. Y el niño le decía al papá, sí, es usted y demás. Ahora le dicen, mira, Juan, ¿qué es lo tuyo? Hace falta mayor amabilidad unos con los otros, que tengamos caridad, empatía, alegría, modales unos con los otros y nos tratemos como gente que vale la pena para ir al cielo. Por lo tanto, eso nos implica que tenemos que tener dominio propio, que es el otro don y fruto del Espíritu. Dominio propio es saber controlarte tú. En vez de tú querer escocotar y agarrar a alguien por el pescuezo, que le daña las tiroides, que tú puedas respirar o decir, Señor, te lo entrego, te lo ofrezco, ayúdame a controlar los pensamientos negativos y ayúdame a comprender, entender, amar a esta persona y a proceder según tú lo harías, con caridad. Y fíjense que Jesús en el Evangelio de hoy procedió con firmeza, asertividad y seguridad, diciendo, hay de ustedes que obran mal, hay de ustedes que hacen daño a otros, hay de ustedes que hacen tal cosa. Y lo que nos presenta a nosotros es que seamos conscientes, firmes y seguros, pero que tengamos también sentido de la presencia de Dios que nos da vigor, amor y alegría para poder subsanar nuestra vida y poder ayudar a nuestro entorno a que sea de mayor gracia y bendición. Por lo tanto, se nos llama a tener en el corazón la ley del amor y no el desenfreno de la carne. Esa ley del amor implica que reconocemos a Jesús como resucitado, que con la fuerza de su Espíritu nos ayuda a dominar nuestros deseos y pasiones, lo que pocos quieren hacer hoy en día. Hoy hay muchos que se quejan de Dios y de la iglesia diciendo que no pueden tener pasiones a rienda suelta o tener deseos a rienda suelta. Mira, aquí está claro la palabra, dominio propio para que no le pisen los callos a los demás. Dominio propio de las pasiones y deseos para que tengas mayor sentido de prudencia, misericordia, para que reconozcas tu propia dignidad humana y la dignidad humana
de otra persona. Si vivimos entonces por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. Eso es lo que necesitamos. A obrar según Dios, según el Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos dé la fuerza, el ímpetu, el ánimo. Que organicemos y ordenemos nuestra vida según Dios. Para que el mundo no nos vaya a obstaculizar ni dañar con el desenfreno que tiene, sino que demos testimonio veraz en palabra y en obra para que otros vean que sí se puede y que hay alternativa y que la alternativa es Jesucristo, no el mundo. Que la alternativa es el amor de Dios y no el desenfreno del mundo. Que la alternativa es vivir con la gracia y el poder del Espíritu Santo y no con los deseos bajos de la carne. Por lo tanto, pidamos al Señor que nos sane, que nos renueve, que nos fortalezca, que nos interpele con su presencia para que vivamos de tal manera que seamos dignos del cielo, pero que vivamos de tal manera que sea Dios quien sea transparente a través de nosotros y con su gracia podamos no solo llegar a la patria definitiva, sino llevar a toda la gente que podamos hacia el cielo. Que Dios les bendiga. Amén. Padre de bondad, en tu misericordia, escúchanos. Para que todos los cristianos, dejándonos guiar por el Espíritu, vivamos la vida nueva que Cristo nos mereció. Roguemos al Señor. Para que los dones y frutos del Espíritu Santo animen el ministerio pastoral del Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, y lleven a todos a la pureza de la fe. Roguemos al Señor. Para que el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, se instaure en nuestra sociedad y destierre de ella la corrupción, el libertinaje y el desenfreno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor bendiga a todos los niños, a los que no pueden ver, no pueden oír, los atraiga a Él, y no permita que a ninguno le falte cariño, educación y amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fuerza del bien que brota de esta Eucaristía nos transforme en imagen de Jesucristo y nos haga amar a nuestros hermanos como somos amados por Él. Roguemos al Señor. Te rogamos. Rogamos por la salud de sacerdotes y diáconos y por Walter Rodríguez Vega, Miriam Lourdes Santiago, Ángel Rosa, Wanda Ortiz, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, niña Gladys Isabel Rodríguez, Raúl Fraguada, Tony Marrero, Delia Lozada, Rosaimar Barrios, Georgina Llanos, Jaime Pucho Negrón, Luciana Severino, Nancy Severino, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Tita Justicia Baronesa de Cubiñi, fallecida en Francia, Carmen Lidia Ortiz Ortiz, Sara de la Vega, Mercedes Ortiz Caldero, Margarita Olivera Negrón, María Milagros Ortiz, Maru Hernández Torres, Victoria Gómez Abreu, Pablo Chini Santiago, Santiago Trinidad, Enrique Morales Rolón, Felisa Consuelo Gamarra, Ismael Escalera, Luz María Llanos, Cruz Rivera, Giovanni Ortiz Velázquez, Héctor Falcón Rivera, Santiago Vicente Guzmán, Gumercindo de la Cruz, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Margarita Escudero, de Migdalia Medina, de Salvador Rodríguez y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por quienes se encomiendan a nuestras súplicas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que Dios nos libre de todo mal humano, social, político, espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre clemente y compasivo, escúchanos por Cristo nuestro Redentor. Amén. Amén. Podemos sentarnos para el ofertorio. Hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles. Junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el principio de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos con alegría tu gloria. Santo, 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 Santo.
santo el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos y bendecimos, Divino Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A cada estrofa de la plegaria de consagración podemos orar: renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes oramos en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle también nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Alabamos al Señor con el Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Está en este lugar.
Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tomamos un momento para pedirle al Señor que nos llene de su gracia. Según el Evangelio, hacemos una oración por todos. Padre Santo, en estos momentos que estamos en tu presencia, en tu amor y en la presencia eucarística de Jesús, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada cual para que nos llenes de tu gracia celestial. Te pedimos por todos los que nos están viendo a través de los medios, para que tú sanes su corazón, para que sanes las heridas, para que sane, Señor, todo aquello que cada cual necesita transformación interior, y sanes las heridas humanas, familiares, sana las heridas afectivas, sana las heridas del pasado y del presente, sana la ansiedad por el futuro, sana los miedos creados en la pandemia, sana, Señor, los temores los unos a los otros, sana, Señor, todo rencor, resentimiento, aversión los unos a los otros. Sana, Señor, toda violencia. Sana, Señor, toda impaciencia. Sana, Señor, toda desavenencia. Y llena a cada cual de tu paz, de tu presencia, de tu ternura y de tu clemencia. Mira a aquellos que necesitan sanar los recuerdos amargos entre esposos, para que les des tu paz, para que puedan sanar, para que puedan encontrar cómo dialogar y compartir. Sana las heridas entre madre e hija, entre padre e hijo, entre familia, entre hermanos, para que puedan verse como gente que Dios les ama, les abraza y les acompaña, y que puedan también esforzarse por gravitar más hacia ti y ser más familia unos de otros y poderse encontrar en tu paz. Mira a cada cual, Señor, en su necesidad, por la soledad, porque no tiene nadie con quien compartir o hablar, para que tú les bendigas con tu paz y seas tú su compañía, su alegría, su esperanza y consuelo. Mira, Señor, a aquellos que tienen el ánimo por el suelo, para que tú les levantes, animes, rejuvenezcas, fortalezcas y puedan encontrar en ti la fuerza para luchar. Venga a nosotros, Señor, para dar a cada cual la alegría, el consuelo, el vigor y el amor que necesite. Mira, Señor, a aquellas personas
que no se pueden ver ni en pintura, para que en tu misericordia le llenes de tu alegría y dulzura y puedan encontrar cómo poder comunicar la paz, el perdón y la empatía. Que tu gracia a todos nos llene de alegría para que podamos ser instrumentos de tu benevolencia, amor y clemencia. Mira, Señor, aquellos que quizás están en guerra unos con los otros, para que encuentren la paz y tú seas el motivo de su paz. Bendíceles, Señor, con tu amor, con tu esperanza, con tu consuelo. Toma en tus manos a los enfermos para que tú les sanes y les acompañes, especialmente a aquellos que sufren de COVID y todos los demás, para que les llenes de tu alegría, salud, fortaleza y paz. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que a todos des tu amor, alegría y vigor por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al coro junto de Yahvé y gracias también a los oradores de Radio Paz, que tengan un tiempo lleno de alegría, fortaleza y paz. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Me levantó y me